En una calle céntrica, poblada en general por edificios modernos, se ve, sin embargo, una vieja casa abandonada. Al frente hay un jardín, separado de la vereda por una verja. En el jardín, una fuente muy blanca con angelitos. La verja parece una sucesión de lanzas oxidadas, unidas entre sí por dos barras horizontales. De afuera, se ve de la casa un ex rosado actualmente muy sucio y verdoso que corresponde al frente, y algo de una persiana muy oscura. Esta casa interesa solamente a algunas personas que caen bajo su influjo. Estas personas, entre las que me incluyo, saben de algunas cosas que allí suceden. Casi nadie entre nosotros puede prescindir de la idea de que la casa guarda un antiguo y fabuloso tesoro. Está formado por piedras preciosas y por gruesas y pesadas monedas de oro. No existen planos ni referencias de ningún tipo que justifiquen la idea. Yo me encuentro entre los más escépticos, aunque muchas veces me permito caer en la tentación de soñar, y hasta llego a imaginar astutos rincones insospechados que pueden contener el tesoro. Me distingue del tesoro el no buscarlo, ni cuando estoy a solas, como me consta que hacen muchos, ni tampoco en las búsquedas oficiales. Disfruto mucho de estas búsquedas. Me ubico en un sofá que traigo especialmente de mi casa y que coloco en algún lugar apropiado, generalmente en la sala central. Observo mientras tomo mate y fumo algunos cigarrillos cómo se reparten metódicamente. Las señoras en la casa. Los hombres en el sótano, y buscan. Las señoras, con sus alegres vestidos, remueven entre escombros o en los forros de los muebles. Sonrío cuando las veo buscar en muebles que, ellas lo saben, fueron traídos por nosotros como material para los huracanes. Los hombres de uniforme azul golpetean las paredes del sótano buscando un sonido hueco o distinto. Pero todos los sonidos son huecos y distintos entre sí. Y se forma una música que me recuerda a la que se toca golpeando botellas llenas de líquido a distinto nivel. Al rato parece que todo encaja y la música se torna muy rítmica y las mujeres suben y bajan y buscan y parece que estuvieran bailando. Y pienso nuevamente en las botellas musicales, ahora conteniendo licores, todos de distinto color, todos transparentes y dulces. Para ver a los hombrecitos que salen del caño del gas hay que esperar y esperar. En cambio, basta llenar con agua tibia y abrir la canilla y antes de un minuto ya empiezan a salir las mujercitas. Son muy pequeñas y están desnudas. No se cohiben por nuestra presencia, por el contrario, nadan libremente. Juegan en el agua, trepan a una jabonera que ponemos allí expresamente y se tienden como al sol.
sin excepción son bellísimas. Sus cuerpos son esplendorosos y excitantes. Se zambullen y nadan por debajo del agua. Y juegan en el agua. Y vuelven a trepar a la jabonera y a tenderse como al sol. Entre todas, llegado el momento, tiran del tapón de la pileta y se dejan deslizar por el desagüe. Hay una de ojos verdes que es la última en irse. Me mira. Se va como con lástima. Descubrimos por casualidad que, bajo el papel rosado que cubre las paredes del dormitorio, había otro empapelado. Inmediatamente se formó un equipo, dirigido por Ramírez, y al cabo de unas cuantas noches de cuidadoso e intenso trabajo, logró quitarse totalmente el rosado y dejarse a la vista el precedente. Predominaban los tonos verdes. Se trataba de un hermoso paisaje campestre, de un realismo impresionante. Casi podríamos respirar el sano y vigoroso aire de campaña. Las paredes dañadas fueron restauradas con maestría por Alfredo, un tipo callado, de bigotes, en quien no sospechábamos ninguna habilidad. Al influjo del empapelado descubierto debimos organizar picnics durante varios domingos. Nos levantábamos temprano y llegábamos con canastas y sillas plegables. Juancito, dependiente de un almacén, conseguía una heladerita de Coca-Cola. Había vino tinto, un tocadiscos a pila, niños con redes para cazar mariposas, facilitadas por un compañero entomólogo con la condición de ser devueltas intactas. Vestidos de alegres colores, parejas de novios, hormigas, alguna que otra araña pequeña que sacábamos un rato de la despensa y otras cosas. Yo me sentaba en el suelo, en un rincón, a tomar mate. No aprecio los picnics, pero el espectáculo me enternecía. Una de las cosas que llamó la atención a los descubridores y primeros fanáticos de la casa fue la ausencia de arañas. Se podía encontrar de todo, pero las arañas parecían completamente desinteresadas de un lugar tan apropiado. Esta errónea opinión fue corregida al visitar la despensa, una habitación contigua a la cocina. Está llena de arañas. Las telas forman un relleno, como una esponja, que ocupa toda la pieza. Sin embargo, observando atentamente, se puede apreciar que no hay una sola tela que no guarde la debida distancia con otra. Solamente se permite, parece ser una norma aceptada, usar una tela ajena como punto de apoyo o de partida para un hilo de la propia. Reina una gran tranquilidad en la despensa. Los bichos esperan. Algunos están en el centro de su tela, otros en algún lugar de la periferia, otros permanecen invisibles, otros como ausentes en el techo o las paredes. Muchas arañas, en general las más grandes, no tienen tela sino una especie de nido en el piso. Se ven con poca frecuencia. Salen especialmente en los días de mucho calor o en ciertas noches, o en momentos en los que no vemos realmente ninguna razón para que salgan. Creemos que están allí porque suponemos condiciones en extremo favorables.
No llama la atención, sin embargo, ese empecinamiento en no ocupar otros lugares de la casa. Hemos visto cómo algunas dudan en la puerta y no salen. Vemos salir a otras para verlas de inmediato volver apresuradamente, como si las llamara una fuerza irresistible o las empujara una especie de pánico. En el estado de reposo, el conjunto de telas es, de por sí, un bello espectáculo que va variando y enriqueciéndose con la respectiva variación de la luz que se filtra por una pequeña ventana a medida que el día avanza y muere. Importan además la humedad ambiente, el estado de ánimo del espectador y algunos factores imponderables. Cae un insecto en una de las innumerables trampas. Entonces vibra todo. En ocasiones nosotros mismos llevamos moscas en un frasco y provocamos la acción, pero en general preferimos esperar que las condiciones se den por casualidad. Al principio es una vibración leve, casi imperceptible, que el insecto produce en la tela y que ésta transmite a todo el sistema. El insecto se siente, sin duda, cada vez más angustiado y sus movimientos por la liberación son cada vez más violentos. El sistema se conmueve y hay un oleaje de ritmo particular y ondas que regresan y se entrecruzan. Es como si al tirar piedras al mar se pudiera apreciar el efecto no de una manera plana, sino espacial. Y luego intervienen las arañas. En primer término, la dueña de la tela en la que cayó el insecto, mientras su compañera sigue de cerca los acontecimientos, se aproxima a la víctima y comienza su trabajo de rutina. Y más tarde son todas las arañas vecinas, que han sentido vibrar su tela y no han localizado a ninguna víctima, las que se deslizan en todas direcciones, buscando y buscando, espiando hacia otras telas, quizás enfureciéndose al comprobar finalmente que no hay nada. He dicho que a las arañas les cuesta salir de allí, y que nunca lo hacen por mucho tiempo ni a grandes distancias. Hay excepciones. Mucho me atrae de la casa su sereno e infatigable derrumbe. Mido las rajaduras y contrasto su avance, los bordes negruzcos de las manchas de humedad que se extienden, los trozos de revoque que se van desprendiendo de las paredes y el techo, y una inclinación general, casi imperceptible, de toda la estructura hacia el lado izquierdo. Derrumbe inevitable y hermoso. Algo late, algo crece en el altillo. Se sospecha verde, se teme con ojos. Se presume fuerte, blando, traslúcido, maligno. No debemos, no queremos, no podemos verlo. Para hablar de ello solamente usamos adjetivos y no nos miramos a los ojos. No usamos la crujiente escalera, no nos detenemos a escuchar junto a la puerta. No tomamos el picaporte y lo hacemos girar. No abrimos la puerta del altillo. Thank you.
no logramos ponernos de acuerdo en el asunto del área del jardín. Coincidimos, sí, en que visto desde la vereda o desde el sendero que lo divide en dos y conduce a la casa, aparenta tener unos 80 metros cuadrados. 8 por 10 metros. La discusión comienza a partir del momento en que uno se interna entre sus yuyos, sus hiedras, sus plantas sin flores, sus insectos, los caminos de hormigas, las lianas y los helechos gigantes. Los rayos de sol que se filtran de trecho en trecho a través de las copas de los altísimos eucaliptus. Las huellas de los osos, el parloteo de las cotorras, las serpientes enroscadas en las ramas que alzan las cabezas y silban cuando pasamos cerca. El calor insoportable, la sed, la oscuridad, el rugido de los leopardos, el abrirse paso a machete, las altas botas que llevamos, la humedad, el casco, la lujuriosa vegetación, la noche, el miedo, el no encontrar la salida. Se cree que es la hierba lo que lo atrae. Por supuesto que no hay ninguna certeza en torno a este asunto, y nuestras teorías no tienen mayor fundamento científico. Pero es interesante anotar algunos datos. Hemos clasificado la hierba, trabajo realizado por Ángel, el vegetariano, como una variedad criolla que parece solo darse en este jardín, de la Martinia luisiana, que crece en América del Norte. Tiene flores grandes, amarillentas, moteadas de violeta. Una vez al año da fruto, una cápsula terminada en punta, con forma de cuerno. De ahí su nombre popular, planta unicornio, y de ahí, según nosotros, la visita anual del animal a nuestro jardín. A pesar de la paciente vigilancia, no lo hemos visto. Pero hemos visto, sí, la hierba comida, recortada por los dientes. Hemos visto un orificio en la tierra como producido por la punta torneada de un paraguas. En el borde elevado del charco de agua, hemos visto las huellas de patas de caballo. Hemos encontrado bosta fresca. Hemos oído una noche flotar un suave relincho. Hemos hallado a la mañana siguiente a Luisa, de 16 años, que se había plegado a nuestro grupo días atrás, con el pecho atravesado por un enorme único agujero. Desnuda y monstruosamente violada. Eres un vendedor a domicilio. Correteas libros o afiliaciones a sociedades médicas. Llamas a todas las puertas. Tratas de introducirte en todas las casas. Es de tarde. Ves unas rejas y dudas un instante. Eres decidido y ese jardín descuidado no te desilusiona. Empujas el portón, atraviesas el sendero que divide al jardín en dos mitades, te paras junto a la puerta y buscas el timbre. No lo encuentras, pero sí un llamador de bronce. Representa una mano de largos y finos dedos, a la que le falta, no por rotura, sino por intencionada fabricación, un par de falanges del índice. Tu mano, al reparar en esta ausencia, se detiene. Pero recuerdas algunas lecciones de la escuela de vendedores y algunos casos anteriores de los que tienes experiencia personal y completas el movimiento. Tomas el llamador, lo levantas, haciéndolo girar sobre su bisagra, y lo dejas caer una, dos, tres veces sobre su base, también de bronce. Adentro el sonido retumba. Esto te confunde. Nosotros, gracias a tristes experiencias, sabemos bien que los ecos que el llamador despierta en la casa son múltiples y extraños, y que invariablemente dan la sensación de una voz ronca y pastosa
que insiste para que abras la puerta y entres. Tu confusión dura poco tiempo. Tomas por realidad tu esperanza y cometes el tremendo error. Cuando llegamos, encontramos sobre alguna silla o en el suelo tu portafolios. No necesitamos abrirlo para saber a qué te dedicas. Nos reunimos en el comedor y hacemos un minuto de silencio. Alguien siempre deja caer una lágrima. También alguien siempre propone denunciar el caso a las autoridades, pero lo convencemos de que no se ganaría nada y perderíamos en cambio la casa. Coincidimos finalmente en que estos casos son lamentables, que no está en nuestras manos evitarlos. Al final, cansados de tantas escenas tristes, cargos de conciencia y decisiones vanas, tomamos el asunto un poco en broma y decimos que, después de todo, en este mundo sobran vendedores a domicilio. Luego, sin solemne ceremonia, alguien toma tu portafolios y lo arroja al aljibe del fondo. En el jardín hay, por supuesto, variedad de hormigas, y periódicamente detectamos con alegría un nuevo hormiguero. Allí plantamos una banderita colorada. Hemos notado que hay hormigas que se dirigen por grietas hacia algún lugar situado debajo de la casa, en los cimientos. Creemos que esto contribuye a ese derrumbe lento. Nos ocupamos de cuidar las plantas más importantes podándolas y dando a las hormigas el material de desecho. El filósofo objeta que contribuimos a la decadencia de las especies, porque facilitamos su tarea y reducimos gradualmente su capacidad de trabajo. Hay una señora que opina que deberíamos sencillamente eliminarlas con Gamexane, pero sabe que este sistema es ilusorio. Es distinto lo que ocurre dentro de la casa. También hay hormigas, pero no se las ve realizar la más mínima tarea. Se encuentran siempre en forma aislada de cualquier grupo, en actitud contemplativa, o recorriendo desganadamente una pared o una tabla del piso. Hemos descubierto que son pocas, que viven solas en alguna grieta o rincón cualquiera, y que se alimentan de pequeñas cosas que encuentran. Jamás las hemos visto almacenar. Ocasionalmente se las ven parejas, pero se trata de relaciones poco estables. Hay una, la hemos distinguido con un poco de pintura blanca en su parte posterior, que durante varios días junta infatigablemente palitos y otros objetos menudos. Con eso construye algo que no es un nido, que no sabemos lo que es, que para la hormiga no parece tener aplicación práctica. Ella lo recorre extasiada, luego lo olvida y vuelve durante algún tiempo a su actitud contemplativa. Si por casualidad o por descuido la construcción es destruida, aunque sea parcialmente, la hormiga se enloquece y anda enloquecida durante horas. Archie, el ingeniero, que ha hecho un estudio minucioso, opina que es una gigantesca obra de ingeniería. Hizo algunos apuntes que cree le sirvan para revolucionar los sistemas de construcción de puentes. Dice que es imposible realizar una construcción similar sin un profundo conocimiento de matemáticas. Afirma que la hormiga actúa por reflejo y construye puentes allí donde no hacen falta. Yo pienso que no son puentes. Tengo mis ideas al respecto. Todos usan lupas, todos van al detalle y elogian la minuciosidad del trabajo y el equilibrio de los palitos. Yo prefiero mirar el conjunto y decir que es hermoso y que su forma recuerda, en cierto modo, la de una hormiga.